Mancera llegó a la jefatura de gobierno de la capital en el 2012, con 63.5% de la votación de los capitalinos, poco más de 3 millones de sufragios. La cifra fue histórica, pues significó el mayor número jamás alcanzado por sus predecesores. Ni siquiera su ex jefe y ahora adversario político, Andrés Manuel López Obrador, lo logró. Pero de poco le sirvió obtener ese capital político, porque 4 años después, Mancera no ha sabido ni ha podido aprovecharlo. De hecho, el número se revirtió, pues las más recientes encuestas muestran que más del 60% de los capitalinos reprueban su administración. Y aún así, cada vez que le preguntan, el ex procurador general de justicia responde que sí quiere ser presidente de la República en el 2018. La imagen pública de Miguel Ángel Mancera, igual que la del presidente Enrique Peña Nieto, se ha ido a pique. Por una parte, por los errores cometidos durante su gestión, y por la otra, debido a su abierto sometimiento al gobierno federal. De hecho, Mancera está pagando caro las consecuencias de su docilidad con la administración peñista, pues en el paquete presupuestal del próximo año tendrá menos recursos federales. Peor aún, su propuesta para elevar el salario mínimo ya fue desechada por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Además, con el recorte anunciado, la ampliación de la línea 12 del metro y la recepción del Fondo de Capitalidad están en vilo, así como sus programas sociales, los que hasta ahora han sido el único soporte de su gobierno. En definitiva, a Miguel Ángel Mancera no le fue bien este último año. Las fotomultas de tránsito, la mala operación de los verificentros, la polémica muerte del gorila Bantú y el silbato antiacoso sexual en el transporte público son solo algunas de sus decisiones y acciones repudiadas por los capitalinos. Dámelo. Emiliano Morales Hernández, ya tiene su tarjeta aquí de transporte. Yo sí sé por qué nos sentimos tristes, no sé si a le ver, podría comentar. Coméntame. Vienes, dime. Échale. Hola, compañeros, yo también soy un joven como ustedes y yo sí sé por qué nos sentimos tristes los jóvenes y es una respuesta que no nos dan en esos hospitales. No es posible y es que yo estoy triste porque somos muchos los jóvenes que estamos enojados con el gobierno, que estamos enojados con las prácticas que hace el gobierno, con las prácticas de corrupción que hace el gobierno federal y el gobierno local. Señor Miguel Ángel Mancera, le digo con todo corazón, como un estudiante y como un ciudadano, y más aún como alguien que votó por usted hace unos años. Esto que acaba de decir el compañero, para la entrada al Zócalo, que siempre ha estado abierto, pero cuando tienes ahorita... Especial atención han merecido los proyectos fallidos impulsados por su gobierno, como la Gran Rueda de la Ciudad de México y el Corredor Cultural Chapultepec, que fue el primero en la historia de la ciudad tumbado por una consulta ciudadana. Incluso, actualmente está detenida la construcción del Centro de Transferencia Multimodal Chapultepec debido a la oposición vecinal y a la de algunos diputados locales. No menos importante ha sido el rechazo a la administración de Mancera Espinosa por la ocupación del Zócalo capitalino, con barreras de cientos de granaderos, con eventos improvisados para evitar que marchas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, o del Partido Morena, lleguen a la Plaza de la Constitución. ¿Y qué decir de los problemas de transporte público, las constantes fallas en el metro y los problemas de movilidad? Pero sin duda, el talón de Aquiles del gobierno de Miguel Ángel Mancera, desde el inicio hasta hoy, sigue siendo la inseguridad en las calles. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, la INVIPE, 78.5% de los capitalinos considera que la inseguridad es el principal problema de la Ciudad de México, seguida del desempleo y la corrupción. Cada vez se escucha más de ejecutados, colgados y encobijados, secuestros, fuga de reos, asaltos con saña, lo mismo por el robo de un teléfono celular, al salir de un banco o al no traer nada, como en el caso del cineasta León Serment. A estos delitos se suma la detención de líderes del crimen organizado en pleno centro,
los casos de violación sexual y los homicidios dolosos que ya forman parte de la normalidad de la capital. Y elementos de reacción e investigación en un domicilio en el centro histórico cataron a 3 personas relacionadas con narcomenudeo que fueron ya detenidas y aseguraron el domicilio para realizar la investigación y detener a 2 hombres y una mujer. Según la Procuraduría General de Justicia, cada día se registran 2.4 homicidios en promedio y la mayoría con arma de fuego. Tan solo de enero a mediados de agosto de este año, se contaron 541 asesinatos y la cifra sigue en aumento. El mismo Mancera lo reconoció, aunque muy a la ligera, el pasado sábado 17 de septiembre durante su 4º informe de gobierno ante la Asamblea Legislativa. Entonces dijo, la Ciudad de México en la cifra de homicidios tuvo un repunte, pero sobre todo homicidio en riña. Con este panorama, los 2 años que le quedan de gobierno a Miguel Ángel Mancera no serán fáciles, sobre todo si persiste en la idea de ser candidato presidencial, con partido político o por la vía independiente, en las elecciones del 2018.